Emi, aquí estoy viendo a Daniel Marinelli. Hola, ¿me escuchás, Daniel? No te escucha bien, me parece, ¿no? Yo te escucho un poco bajito. ¿Podrás subir de alguna manera el volumen? El mío, el de Daniel, me parece que no. El de Daniel, sí. Hola, Daniel, yo soy Adriana. Bueno, mientras resolvemos esto, Daniel nos está hablando. Contanos, Emi, quién es Daniel y de dónde nos está hablando. Bueno, Daniel Marinelli es un viejo amigo que se fue cuando tenía 20 años de la Argentina, así que hace unos cuantos años que vive allá, en Marotta, en Italia. Ha sido comerciante, ha tenido un verano hermoso, que yo he ido varias veces a comer. Tiene una esposa que es cocinera y que es una familia como cocina. A ver, ¿Daniel nos escuchás? Sí, yo escucho bien. ¿Ahora usted me escucha mejor? Sí, ahora me escucha. Ahí estamos viendo algunas cosas que conozco de acá. Algunas fotos de Marotta, que es hermoso. Mondolfo, ahora estamos viendo Mondolfo, el país se llama Mondolfo. Ahí donde estás vos. Sí, acá donde vivo yo. Sí. Te quería decir, bueno, estamos hablando con Daniel Marinelli, como ya les dije, desde Marotta, Italia. Ubicanos un poco dónde queda Marotta dentro de Italia. Bueno, Marotta es una localidad que queda sobre el Adriático, sobre el mar Adriático, y estamos en el centro de Italia. Prácticamente estamos en la parte opuesta de Roma. Roma está sobre el mar Tirreno y Marotta se encuentra en la parte opuesta, en el mar Adriático. Es una localidad balnearia, 100.000 habitantes más o menos, no es una ciudad grande, y a 8 kilómetros tiene Fano, que tiene 60.000 habitantes, y a otros 10 kilómetros para el sur tiene Sinigaglia, que tiene aproximadamente 80.000 habitantes. Las playas muy lindas también, Sinigaglia. Sí. Son playas muy lindas, muy tranquilos, es una localidad de familia, hay movida también, pero más familiar que otra. ¿Cómo están llevando la cuarentena por allí? Bueno, la cuarentena acá fue una cosa muy, como habrán sentido por las noticias, es una cosa muy grave, no es fácil de llevarla. Nosotros hace 2 meses que estamos encerrados en casa, prácticamente, viviendo un mal momento, porque no sabemos contra quién estamos luchando, naturalmente. O sea que, como habrán sentido, las cosas son muy graves. Acá están muriendo mucha gente por día. Todavía no hay una calma de este virus. Les doy un número, por ejemplo, se creía que el domingo hubo menos muertos, 246 muertos más o menos, entonces estaba calando con respecto a 400, 500, 600 por día. Pero hoy aumentó, ayer y hoy aumentaron a 330, 360,
y estamos ahí siempre tratando de mucha gente anciana, mucha gente adulta, casi más del 80% de la gente es adulta. Se está viviendo muy mal, estamos encerrados, la gente verdaderamente está perdiendo, prácticamente no tiene más dinero tampoco para comer, es un problema grande este también. Y ahora quieren abrir casi todo, pero van a abrir despacito, van a abrir los negocios y las actividades. ¿Cuándo abren los negocios? ¿Cómo? ¿Cuándo empiezan a abrir los negocios? ¿Ya pronto? ¿Cuándo empiezan a abrir? Sí, los negocios que empiezan ahora. Exacto, hicieron una escalation, decimos así, que ahora el 4 de mayo abren algunas actividades, algunas fábricas, algunas actividades, por ejemplo, no sé, canto librerías, o sea, que no sé cómo se llama, donde venden cosas para las escuelas, abren actividades, por ejemplo, no abren los bars, no abren las pastillerías, no abren los restaurantes, eso está colegado para el primero de junio van a abrir actividades. Y por esto mismo hay mucha tensión en el país en este momento. Te hago una consulta, Daniel, sí, permiso, sí. Adriana habla. Sí. Lo que te quería preguntar es, vos decías que la gente está con bastantes problemas económicos, que no está pudiendo comprar comida. ¿El Estado no está haciendo ningún tipo de ayuda, como pasa en Alemania, como pasa en Francia, en Italia no pasa eso? Sí, el Estado, ya dijeron mil veces que están tratando de que esta ayuda económica llegue a todos, pero no, hay muchas personas, pudieron contentar 3,5 millones de personas, pero la gente que necesita ayuda son 17,5 millones. Así que está tardando muchísimo para esta, no es solamente ayuda. Yo trabajo y por ejemplo hace 2 meses que el sueldo que el gobierno me tendría que dar como casa de integración, se llama, que te dan el 80% del sueldo, y todavía no lo sacaron, hay mucha falta, y o sea, el IMSS, que es la Institución Nacional de los Servicios Sociales, Italia, no hace tiempo a sacar o a pagar a toda la gente, naturalmente. Está haciendo el trabajo de un mes lo que se hacía en 5 años. Claro. Una relación más o menos así, de 1 a 5. O sea que no pueden llegar a pagar a toda la gente contemporáneamente. Así que va a llegar, pero no sabe cuándo. Claro. Donde peor fue en el norte, ¿no? O sea, Milano, por ejemplo. En la zona roja es en el norte. Sí, Bergamo, Milán, todavía hay una cuarentena y no se puede, prácticamente no se puede salir a la calle para nada, como hacemos con nosotros también, ¿eh? Pero ahí es donde fue el centro principal, en el norte de Italia. Claro, lo que pasa es que el país no estaba listo para recibir una cosa, fue unos tsunami de una invasión de contagio donde no alcanzaban los médicos, los enfermeros, los hospitales, terapia intensiva, no había oxígeno, no bastaba para toda la gente, no es que tenía, no estábamos preparados ni en Italia ni en ninguna parte del mundo. Pero Italia fue de los primeros, o sea que no lo dejaron. Italia fue de los primeros porque hizo más tampones, porque es muy fácil. Tampones, dejame aclarar que tampones son testeos. Ah, los testeos, sí, muy bien. Yo hace 43 años va a ser que vivo en Italia, así que a veces me confundo con... hablo mitad y mitad. Así que, pero se entiende, pienso que se entiende. Claro, los testeos... es muy fácil. Acá agarró en un paísito, en un pueblito de Milán, del milanese, Codogno, donde inició prácticamente todo este contagio.
Es un pueblito de trabajadores, o sea, un pueblito grande. O sea, no es que solo empezó ahí. Yo no creo que había este contagio, nació acá en Italia y a Londres no había contaminado. Después salió toda la verdad que los contaminados estaban en todo el mundo acá. Después, naturalmente, cada uno salió y viajaron, los chinos viajaron, fueron por todos lados, los italianos viajaron, y es un virus que se contagia muy fácilmente, está en el aire, y ahora tenemos el problema de los barbijos, por ejemplo. Van a empezar a salir un poco de gente, pero hay que usar barbijos. Y barbijos no tenemos, no hay. Ay, se necesitan 36 millones de barbijos por día, pero eso es descartable. Hay que fabricárselo como hacemos aquí. Sí, o ponerse un pañuelo, ponerse, hay opciones de tapabocas. Pero no son totalmente eficaces los que nosotros hacemos en casa. Sirve para protegernos así superficialmente. Pero en un lugar donde hay contagio, verdaderamente, un barbijo hecho en casa no es la solución, porque el virus entra, a lo mejor nosotros tapamos la boca y la nariz, pero entra por arriba, por abajo, por los costados. Donde, si hay virus, se agarra. Es una protección, seguramente. Uno, si va a un supermercado, puede evitar un contagio, pero lo puede... El barbijo verdaderamente profesional es un barbijo que cubre toda la parte de la nariz y se pega a la cara y al mento. No deja pasar absolutamente nada. Y tiene adherido la cara que te permite de hablar y de respirar. Pero contemporáneamente, si vos soplás el barbijo, no tiene que apagar una vela. Estamos hablando con Daniel Marinelli de Toyota Italia, la recuerdo. Daniel, acá aumentó mucho la violencia familiar. ¿También pasó lo mismo allá en Italia? Sí, también. Por ahora no se sabe, no hay muchas denuncias. Esto siempre es una cosa que tarda mucho en afuera con el tiempo, naturalmente. Pero están dando, hay mucha violencia familiar, abusos en familia, sí. En muchos casos está. Y me informan la televisión, naturalmente, las informaciones de que mujeres, sobre todo, que sufren esta manera de abuso, de denunciarlo naturalmente, de que hay un teléfono naturalmente donde pueden venir los cortes, donde vendrán intervenidos la policía, intervendrá automáticamente naturalmente. Pero se cuenta mucho abuso de familiares. Y el problema va a ser naturalmente con la gente que ya terminó el dinero para poder comprar, para comer. No, por la calle no hay nada, no es que tenga vista, restaurante, bar, no hay nada, está todo cerrado, es un pueblo fantasma, todo. Acá la parte de restaurantes y de bares está haciendo delivery, ¿allá también? Sí, empiezan el restaurante, no, el restaurante y bar empiezan el 4, mami tampoco. Hay el delivery nuestro, donde, por ejemplo, en las grandes ciudades no hay ningún problema, porque el delivery puede funcionar. Nosotros somos pueblitos muy... Italia no es una ciudad como Buenos Aires, por ejemplo, hay un ejemplo, ¿no? Italia es compuesta de muchos países, de muchos pueblitos, uno pegado al otro. Nosotros somos 60 millones de personas en un territorio que Buenos Aires, Italia entra dos veces en Buenos Aires, tres veces en Buenos Aires. Así que el delivery acá no es tan proclamado. En Buenos Aires uno puede comer empanadas, pizza, pide chino, japonés. Acá no. En 10.000 personas acá podés comprar una pizza,
Porque eso se hacemos todo acá en casa. Sí. ¿Dónde compras? En Más Capas, ahí cerca tenés. No entiendo. ¿Cómo? A comprar la verdura y todo eso. ¿Dónde vas a comprar? Nosotros, te digo, yo acá tenemos mucha suerte, porque todavía estamos a un paso de la campaña, del campo. Nosotros, acá se produce, acá a 500 metros de casa se produce, como pueden ver ahí en el video, acá tengo el mar, yo vivo a 2 kilómetros del mar, a la mañana temprano vas al puerto y encontrás todo lo que vos quieras de pescados para abastecerte naturalmente de lo que quieras. En las ciudades más grandes, naturalmente, no existe esta cosa. ¿Y los precios aumentaron mucho? Sí, algunas cosas aumentaron, mucha gente. Más como siempre, cuando hay un tiempo de guerra, está quien se hace rico y quien muere, naturalmente, ¿no? Y acá exactamente igual, ¿no? Hubo gente que con los supermercados, todo esto. Acá una mascarita, un barbijo, hoy la están pagando 10, 15 euros cada uno. De 10 a 15 euros. Y el gobierno dice que lo tienen que poner a 0,50 centavos. No, lo vende. Claro, porque un guante, los guantes de monouso. Descartable, sí. Bueno, no, yo busqué por todo el supermercado, no encontré una cajita de guantes. Vos me comentabas que hay remedio, hay gente que se corre la bolilla de que tal remedio hace bien y toda la gente ve cómo se remedio. Sí, mira, pero esto es por mancanza, por falta de naturalmente de información y por sentir muchas cosas. Yo lo único que puedo aconsejar es mi manera de pensar. Hay muchas cosas que se dicen por el coronavirus, que se cura así, que se cura allá. Mucha gente que dice a mí, se me curé con aspirina, el otro se curó con la taquipirina, el otro se curó con mil cosas, hacen mil remedios. Yo lo que aconsejo es de no escuchar todas estas cosas, porque hay licenciados que estudian este tipo son estudiosos, son gente que sabe veramente del tema, y ninguno de esta gente dice que se cura con limón y agua y té, naturalmente. Después, y también es un problema grande la ignorancia de la gente, que muchas veces no cree a estas cosas, pero acá están muriendo 450 personas por día. Entonces, paremos un poquito y que uno se ponga a pensar que hay gente que está muriendo, que no, acá no se puede. Ahora me parece que las últimas leyes que dieron estos días se pueden hacer el funeral, no más de 15 personas pueden hacer el funeral. A los porque es si terrible. Uno lo sacaba, lo llevaba al hospital y no lo veía nunca más. Es terrible. Sí. Intervino el ejército para llevarse los féretros. Daniel, Clara te habla. Mucho gusto. Sí, Clara, quería preguntar, ¿la salud es toda enteramente pública o hay algún sector que es a través de pago, digamos? No, existen los dos, pero acá la salud pública, o sea, la asistencia pública es muy buena. Yo de esto lo puedo decir muy abiertamente, Italia con todos los defectos, porque acá también hay muchos defectos y carentes. Acá cualquier cosa, uno va al hospital y se atienden perfectamente. Claro, algunos con mayores dificultades, otros con menos, naturalmente. Según sí. La cantidad o cuánto sea grande del hospital donde uno se encuentra. O sea, Roma, que tiene, no sé, 500 interventos por día, a lo mejor uno tiene que esperar y todo eso, pero uno viene atendido y viene verdaderamente, no hay ningún problema. Ni con los remedios son totalmente casi gratis, que pagaron naturalmente. Chapo.
Yo soy un tipo que estoy por el corazón, lo repito, completamente nada. Decías que vos sos enfermo del corazón y que los remedios los tenés gratis, ¿verdad? Sí, gratis, sí, totalmente gratis. O sea, una mínima parte de ticket pago, pero de, yo te digo, tomo 10, 12 pastillas por día. Wow. 5 stent, por eso digo que tomo, yo nunca pagué nada. Intervento no pagué nada, además la ambulancia no pagas nada, es todo completamente gratis, o sea, acá la asistencia sanitaria es buena. Es bueno, claro. Bueno, es un alivio, ¿no? Sí, por eso incluso, sí. Incluso hay un trato entre Argentina e Italia, que los de PAMI de Argentina, de italianos de acá, cuando van a iniciar, pueden estar con los médicos y le dan los remedios gratis. Sí, todo. Primero, acá se te salvan la vida, no te dejan tirado en la calle, esto te puedo asegurar. Y eso. Después hay otra cosa, si uno va a Nápoles, por ejemplo, hay más carencia sanitaria, porque la gente pide más, hay mucha más gente, o sea, es más descontrolado, pero en los países, en los pueblitos más chicos de 200, 300 mil habitantes, funciona todo perfectamente. Claro, Milán tiene 3 millones y medio, 4 millones de personas, dificultades a lo mejor a encontrar una cama libre, la podés tener, pero en poco tiempo. Claro que también hay que tener en consideración que todo lo que sea gratis también hay que sacar el número, a lo mejor tenés que hacer una radiografía, te la dan para dentro de un mes, gratis. Si la querés pagar, pagás la hacen en el día, Sí, claro. Sí, la tranquilidad. Y allí, pero, allí compran, ustedes tienen ahí el campo cerca y comen verdura orgánica, ¿no? Sí, también, sí, hay. O sea, podés elegir naturalmente. Claro que naturalmente todo lo que sea bio cuesta mucho más. En estos momentos no pienso que hay tanta gente que elige las cosas de comer bio o de comer naturalmente la verdura del supermercado, porque vuelvo a repetir, hasta el comune acá donde vivo yo dio una ayuda a las familias. Hay muchas familias que, o sea, yo no me puedo quejar y gracias a Dios, pero yo y mi mujer trabajamos y hace 2 meses que no agarramos el sueldo, ni mi mujer ni yo. Así que son ya 4 sueldos que faltan. Si no tenés una reserva para sobrevivir, no te ayuda nadie. O sea, no es que no te ayude a nadie, te tendría que ayudar el gobierno. Más no llega, vos podés. Mirá, te digo esto, más o menos, acá se calcula que hay, que por esto coronavirus van a cerrar más o menos 16.000 empresas. ¡Oh! 16.000 empresas están por cerrar. Dan un préstamo, el gobierno da un préstamo a los artesanos y a los comerciantes, de 25.000 euros, que los tiene que devolver naturalmente, ¿no? Pero con tiempo y con unas determinadas... A la primera semana hubo una demanda de 3.000, 4.000 personas. En una semana y media llegaron a más de 30.000. Lo que pidieron sí. Y también una cosa que es muy, muy... Yo pienso, sabiendo las cosas como están en Argentina, ustedes de fallecidos, pienso que llegaban a 200, no sé si llegaban a 200. Sí, 200. Bueno, acá mueren 350 por día, así que imagínate vos los contagios que hay. Italia lleva 26.000 muertos. No es una pavada, no es una pavada. Igual, Daniel, sí. Que vos decías que de todos modos tiene mucho que ver con blanquear, ¿no? Con que se hicieron los testeos y se dice que se murieron realmente. Vos decís que por ahí los otros países no están tan lejos. No, porque al inicio yo la demanda es muy simple, no es que yo porque entiendo las cosas, pero digo, no puede ser que un pueblito de Italia tenga, no sé, 50.000 contagiados
100 muertos y Londres no tenga nada y España no tenga nada. Y después de un mes llegó y ahí ahora ya Londres, me parece Londres, Inglaterra ya superó Italia como muertos. Así que es una cosa que uno ¿cómo se dice? Testeos hace y más gente sale contagiado, ¿no? Claro. Acá lo que pasa es que no hace muchos testeos, ¿viste? En Argentina no hay muchos testeos. Exacto, entonces tenés a lo mejor 1000 contagiados. Si vos aumentás el número de los testeos, y a lo mejor van a salir a 2500 los contagios. Claro. Porque hay mucha gente que tiene el virus, que es positivo al virus, pero no contagia. No tiene síntomas, claro. Exactamente. No le agarra ni fiebre ni nada. Y a lo mejor tiene fiebre y sale positivo y con una aspirina se le pasa. Porque ¿A vos te hicieron el testeo? No. El testeo lo hacen solamente si uno va al hospital, lo hacen, y lo hacen cuando está ya en un estado avanzado, que tiene fiebre, que no puede respirar y que está en un momento que hay que recuperarlo. Porque después el otro problema grande es que no hay puestos en las cámaras de reanimaciones, porque prácticamente el virus ataca los pulmones, cierra la garganta y uno no puede respirar, o joven o anciano que sea. Así que automáticamente necesita el oxígeno. Una persona que necesita oxígeno puede consumar de más o menos 40 litros por segundo de oxígeno. Así que viene a mancar también el oxígeno. Falta el oxígeno. Porque hay mucha gente. Ahora están quedando libres, ya prácticamente ahora están bajando la línea de los contagios, de las muertes, pero estamos... Nosotros tenemos 104.000 en la actualidad enfermos, contagiados. 104.000 personas son muchas. 1.800 personas están en terapia intensiva. Así que las muertes que podrán venir de acá en adelante se calculan naturalmente en la terapia intensiva, porque es el último pasaje. Y tenemos más o menos 83.000 personas con síntomas, pero que están en casa. No sé si me explico. 84.000 están recuperados, 1.800 están en terapia intensiva y 83.000 personas están con síntomas positivos, pero están en casa, que no están graves naturalmente. Así que el problema es muy grave, no es fácil. Y tampoco pienso que sea fácil para el gobierno agarrar determinadas cómo hacer, que no quisiera yo tampoco estar en el puesto de ellos, porque no saben qué hacer. Después subentra la política, naturalmente, la oposición crítica a esto, porque al actual gobierno, porque esto no lo tenía que hacer, tiene que hacer esto. Es muy fácil hablar de afuera cuando el problema lo está dirigiendo el otro, ¿no? Pero el problema es este. Berlusconi hizo una gran donación. Sí, Berlusconi donó 10 millones de euros, hicieron automáticamente, más o menos en 10 días, un hospital fabuloso en un lugar turístico donde se hacen las fieras. ¿Cómo? Sí, las ferias. Es un lugar muy grande donde naturalmente hicieron todo, pusieron más, me parece, 100 puestos todos para terapia intensiva y pueden recibir 400 o 500 personas tranquilamente. Y después tenemos que pensar también que acá murieron más de 120 entre enfermeros y médicos, murieron gente de farmacéuticos, solo por atender a la gente que estaba mal y el contacto vino inmediato. Acá pasa lo mismo. Claro, sí. Estamos hablando con Daniel Marinelli, lástima que, bueno, tenemos que cortar porque ya viene la tanda, así que te agradecemos
Buenísimo, gracias Daniel. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias Daniel y ojalá en otro momento podamos hablar de algo más lindo, tenés un pueblo precioso, ojalá nos puedas hablar de eso. Cuando claro. quieran, Emilia sabe dónde estoy, me puede... Cuidate, cuidate Daniel, no salgas. Ah, no, estamos acá adentro, no, ¿quién se mueve? Yo todavía no quiero morir. No, cuidate, cuidate. Ustedes también aconsejen de que la gente se quede dentro de casa, que es lo mejor. Gracias. Es lo mejor. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo grande. Adiós. Thank you.